Pues bueno, ahora vamos a hacer el armado de la compu. Vamos a dividir esto en varias secciones. En este caso vamos a armar primero, ya saben, la tarjeta madre por fuera. Vamos a poner la tarjeta madre. Vamos a conectar el procesador, RAM y disco duro. Como ya vieron en los otros unboxings, aquí está la memoria RAM que vamos a ponerle, el procesador y el disco duro. Así que vamos a ello. Como paso número uno, nos recogemos el cabello porque siempre es algo estorboso. Y bueno, vamos a abrir la RAM. Acá viene con un segurito plástico. Y aunque bueno, creo que primero se va a meter el procesador, que siempre cuesta trabajo meter esto, ¿no? Y a la RAM. No sé, queda lo mismo, ¿no? Vamos a meter la RAM una vez, ya que lo tengo aquí en la mano. Vamos a meter la RAM. Primer módulo es de 8 gigas. Está. Siguiente módulo de 8 gigas. Recuerden, siempre va en el. Van alternados, uno sí, uno no, uno sí, uno no. En el manual indica que debe de ser colocados. Bueno, aquí en el color gris. No sé si lo ven gris, ¿no? Pero aquí en este gris. Ahí está. El primero conectado. Listo, vamos con el disco duro. Bueno, ya no es disco duro, vamos a llamarle memoria SSD. Y como pueden ver, aquí viene. Bueno, ni siquiera vamos a llamarle así directo M2. Ahora, lo que les decía en el otro video es que aquí nos falta el tornillito. Viene. ¿Por qué nos viene el tornillo separado? Para poder poner cualquier tipo de tamaño M2. Entonces lo ponemos, vemos en cuál es el tornillo de acá, más la base, el tornillo no va a quitar, ¿cuánto quiero? Usamos el gatito, ponemos el disco, el NVMe, NVMe, como le gusta entrar. El reto es poner el tornillo. Porque parece sería una buena idea tener uno montado. Okay. Pero bueno. Okay. Se prepara un torpeza. Perfecto. Ahora vamos con el procesador. Vamos a sacar el procesador. Salió el procesador. Entonces, abrimos el socket, levantamos, abrimos el procesador, lo tomamos, recordando que esto es antitontos,
Aunque ahora no sé qué tan tonto sea porque no veo la música donde debería de ir. Imagino que aquí debe estar el puntito. Así que aquí. Ah, perfecto. Ahí están las muescas. No sé si las alcanzan a ver. Estas muescas de aquí. Esa. Y la del otro lado. Ok. Entonces este se pone y se bota. Ahí está, se bota. Ya que una vez que lo pones, se bota solo. Y queda asegurado el procesador. Vamos a poner el disipador. Este cómo sale. Como vemos, ya trae ahí un poco de pasta térmica. Ya saben, se les recomienda cambiar cada 6 a 1 año la pasta térmica. Ya vemos, está suavecita la pasta térmica. Perfecto. Bueno, para poner este, vamos a ponerlo aquí así para que nos quede aquí el conector. Okay. Y en este caso vamos a ponerlo aquí. Que entren todas las patitas y vamos a levantar la tarjeta madre. Para que vean. Siempre pues como cuesta trabajo es esto de las patitas. Como tiene que bajar un pivote para que se abra y ya no se salga. Pues si lo ponemos recargado en esa, pues nunca van a bajar, ese no va a bajar ese pivote. Ahí está. Se dan cuenta que este pivote ya bajó. Aquí abrió uno, aquí abrió otro y faltan estos dos. Entonces vamos a hacer lo mismo. De este lado presionamos y ahí está, ¿no? Entonces ya quedó asegurado nuestro procesador. Y ya lo que decía, conectamos aquí nuestros cables y ya no quedan volando nuestros cables. Bueno, aquí queda, a ver si ve el giro. Pero bueno, pues este sería el armado de procesador. Este lo quedó todo bien. Procesador, memoria RAM y disco de almacenamiento.